же боли нет в моем сердце. Улетаю, рывками глотаю свободу. ¡Qué pelado! Don Orlando, ¿cómo está? Usted no está en el punto de encuentro. Usted ya anda diciendo el aparato. Aquí en todo el Mirar de las Palmas. Sí, 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 las palmas, amigo. Las palmas, ahí donde hay un poco de árboles y cosas. Te veo, ¿dónde estás? Ah, no, este mucho perro y pepita. Me va a tocar buscar ese perro y pepita. No, no. Amigo, estoy peleando la mano, amigo. Estoy al ladito donde hacen los chocolates, donde hacen los piques. Es que no me ve. Estoy peleando la mano, amigo, sí me ve. Es que yo no te veo. No, pero es que yo estoy donde dice el aparato ese. Estoy en una montaña, aquí en Las Palmas, donde dice Gachibu. La una cosa que dice Gachibu, Gachibu, así la ve, así la ve. Gachibu. Es Hollywood. Hollywood. La salud, la salud. No, Hollywood. Que era este, que me voy a caer, doctor, ¿o qué? Oye, que me voy a caer rápido, que se me anda a salir, que era de la arruga, amigo. Bájale, pues, no me perributo. Eso que tú tienes en la oreja, ¿qué es? Eso es una auriculoterapia. Ah. Son unos balines magnéticos. ¿Unos balines? Sí. ¿Y eso para qué sirve? Que cada punto te estimula y te quita la ansiedad y te acelera el metabolismo para dejar de comer. O sea que eso se pone en la oreja y no te da hambre. ¡Borra la comida! ¿Viste? ¿Viste? Por razón yo oigo y por eso que yo estoy así de gordo. Porque esto no es... ¡Esto es mi nombre! ¡Ya voy! Me explica otra hora todo el día, ¿sabes? Papá, vamos ya. ¿Para dónde? No sé por qué toma tanto. Porque me gustan. Eso tan feo que es. ¡Ay, mija, feo! Pero gracias a la cerveza ahí que nació usted. ¿Y por qué? Porque el día que me llevé su mamá para el motel yo estaba borracho y ella también. Si no, no me la llevo. Están listos porque no estoy muy lista. Obvio. Y ya va el colegio y la potencia en el pie. Sí, como lo practican bien, ridículo. Eso. La vuelta y esa mierda la potencia. La única manera. Yo me tengo que sentir. Yo no sé qué es así. Ya empezamos. Oye, mono, yo ya tengo también que estar sintiendo. Sí. No, marica. Sí, sí. Métale la mano. No, gas. No, no, yo la mano si no le meto. La otra vez yo le metí la mano a un remolque y se me dio una uña. Es que me cancelé la habitación. Oye, Jairo, cuadra y que ahora reclamo. Dale, paso. Dios mío, ¿esto qué es? ¡Jesucristo! Dios mío, ¿esto qué es? ¡Jesucristo! Ahí está el man, pues hagámosle. Papi, ¿cómo lo planeamos? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? Amiga, vení, y a todas estas, ¿cómo quedaste con tu ex? Pues ve, marica, ¿verdad? Normal, o sea, no quedamos mal, sino que antes quedamos siendo amigos. ¡Pero con derechos! ¿Pero cómo así se siguen viendo? Bebé, cero, marica, o sea, nosotros no estamos juntos. En este momento. Ay, marica, ¿y no te hace falta? Cero, marica, o sea, yo hace más, nunca más lo volví a ver. ¡Pero con ropa! Ay, no, yo la verdad sí quiero hablar con mi ex. Marica, ¿qué te pasa? ¿A mí? Marica, vos tienes que entender algo. Si vos vas a terminar con un man, es para nunca más volver con él. ¡Aprende, por favor! Vea, papi, yo que he tenido motos toda la vida, las cuatro tiempos son mejores mil veces que las dos tiempos, no le digo más. Ah, creo que se van a hacer las dos tiempos. Ah, respeta, ah, que la mía es más chimba, silba y todo. Vamos a poner las tres. Ah, respeta. Ah. No, pero usted mío, ¿qué vamos a tomar? Yo no voy a tomar solo una cerveza, ¿no? Que vamos a algo más fuerte. Ah, bueno, entonces quiere tomar. Ah, ya, papi, no, te llevo aguardiente porque la aguardiente es más rico que el ron. ¡Nunca vas a decir que el aguardiente es mejor que el ron! ¡Nunca! El ron es para los hombres, el aguardiente es para las mujeres, para las Barbies.